Sambo, cocina peruana. Fuente chilena. Fuente chilena está nueva aquí, parece, ¿no? Nueva quizás de cuándo. Sí, porque hace tiempo que no. ¿Cuántos años? ¿Qué calle está? Constitución. Constitución. Ah, ya, aquí mismo hay que ir para allá entonces. Dublín. Hola. Mira ahí, es el Fridays. Ah, pero, ahí está abierto el Fridays. Por aquí está el Crosspark también. A la derecha. ¿Dónde? A la derecha. A la derecha. Esta es. Esta es Constitución, ¿no? Por escuchar, por valorar, por compartir esta hora de la noche. El primer tema, la vida es una sola. El segundo tema, 5 millones de raíces. Se llama 236 Ir Garden. Constitución 236. Bueno, estamos aquí en un nuevo video de rutaselecera.com. Vamos camino a conocer el local que se llama 236 Beer Garden. Ahí está, 236. De aquí uno se sienta afuera, ¿no? Hola Hidal, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo bueno? ¿Habrá que entrar o no? ¿O hay que esperar? Vamos. Oye, es el ¿cuánto se llama el evento que hacen en el desierto de California? Burning Man. ¿Lo que echáis, no? Burning Man. ¿Viste Burning Man 2019? Y de ahí después sacan, aparecen esta gente en los videos musicales y toda la onda. ¿Cómo sacan modelos? ¿Son modelos que van a hacer? Han ido a filmar videos para allá, pues. Y después, como aparecen los videos, les copian en los festivales, como lo de la Palusa. Hola, ¿mesa para dos? Sí, hay una sola silla afuera. ¿Afuera? Ah, y están esperando una mesa de tres. ¿De adentro no hay nada? Nosotros vinimos al lanzamiento de la cerveza. Ahí andan los mismos de siempre.
esperar entonces. Si quieres esperar, hay un chico que estoy haciendo esperar. Ya. Costadito, porfa. Como pueden ver acá, no pudimos quedar adentro porque al parecer estaba todo lleno, así que nos pidieron amablemente que esperáramos una mesa aquí afuera. Estamos esperando sin esperanza, viendo como la gente que ya está esperando sigue esperando. Ahí les podemos mostrar, no sé si se alcanza a ver, pero están todos de manos cruzadas. Yo creo que están esperando la comida, porque algunos tienen su cerveza, yo estoy viendo que tienen unos vasos pequeños, unos chops líquidos, pero no está la comida. Entonces aquí el plan, vinimos a este lanzamiento, bueno, para contar un poco el contexto, vinimos al lanzamiento de una cerveza muy premiada. Una cerveza premiada con varias medallas en México, no sé si en Colombia también. Cerveza. Caballero, hasta donde yo sé, no hay degustación, me dijeron ahorita. Pero delante tú lo ofreciste. Le dije que si podía traérsela, se la traía. Nunca le dije afirmativamente que lo iba a hacer. Degustación le puedo dar en dado caso de la cerveza de Chela Luca. Y ahorita, mira, la tengo un poquito heavy porque no es como que te pueda sacar una ronda para todos, no porque no quiera, sino por la influencia del local. Porque yo nada más estoy atendiendo aquí en este sector, entonces Ya, gracias. ¿Qué le podría servir? Nada, porque nos vamos. ¿Se va? Sí, no le gustó el local. ¿Por qué?
gente. Bueno, nos encontramos aquí en el bar de Tamango, digamos hace unos 5 minutos, puede ser ya, ¿o no? Aquí, bueno, hay que recordar la regla de los 90 segundos, donde uno pasa los 90 segundos, uno pierde la noción del tiempo, y 3 minutos pueden parecer como 5 o 6. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Con hambre? ¿Con hambre? Perfecto. ¿Saben lo que quieren pedir? ¿Tienen alguna duda? Sí, sabemos. Ya, perfecto. Y una coca normal. Y una coca normal. Yo quiero los passion fruit chicken wings. Ya, perfecto. Yo quiero el sampler. Ya, perfecto. Cervezas. Sí, tienes que elegir 4 de la carta. El Electra. Ya. Bahía. Ya. Vibe. Brazilian Wax. Ya, perfecto. Voy a anteponer la Brazilian y después, al final te dejo la Vibe por un tema de alcohol. ¿Vale? Ya, ¿cuál es la Vibe? La Vibe tiene 8,5 y la Brazilian tiene 5,8. Ya. Entonces, como para ¿sí? que partas primero sí, con la sí, Brazilian sí, y después terminemos con la Vibe. ¿Vale? Okay. Viene todo en el mismo flight. Bien. ¿Sí? Bien, mi gracias. Nombre es Felipe. ¿Vale? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, no alcanzamos a esperar 5 minutos. Se te cayó la crítica. No, pero si no es crítica, si era la introducción para hacer una reflexión. ¿Del otro bar? Claro, del otro bar, porque hay como estábamos diciendo, hay dos tipos de bares. Cervecero. Claro. Están los donde atienden bien y donde atienden mal. Acá claramente atienden bien, aunque podemos ver de que no hay mucha gente. No, pero hay no está lleno, pero es como hasta la mitad de su capacidad, no están colapsados. Claro. Pero por ejemplo, donde hemos estado, que se supone que el tema de estar colapsado tampoco debería ser, porque simplemente no dejan entrar a más gente, ¿no? Pero cuando dejan entrar más gente, deben tener todo preparado para poder atender bien a esa gente que dejan entrar. Entonces ahí es donde... Donde no cuadró allá en la otra... Claro, por ejemplo, hemos estado, no sé, en esto Mike, donde tienen ellos cierta capacidad, pero uno no espera más de... Voy a dejar acá los cubiertos. ¿Cenicero necesita? No, 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 gracias. El honesto se me viene a la mente, o por ejemplo el crossbar, tampoco hemos tenido que esperar tanto. Nunca, pues, no, o sea, como... Y ha estado lleno, ha estado sí, lleno y uno haciendo fila afuera, hemos esperado, no sé, media hora para entrar, por ejemplo, un crossbar, un crossbar de Borde Río. Pero después no atienden normal. Claro. No hay una. Entonces significa que ellos están preparados para atender la capacidad entera de su local. Tienen la cantidad suficiente de gente, la gente está entrenada, etcétera, etcétera. Todo funciona como reloj. Yo no tengo idea de este local 236 Beer Garden, cuánto tiempo iba funcionando. Yo igual lo sigo en Instagram. Yo creo que lleva mínimo un año, lo cual es suficiente como para que puedan mejorar su claro, su rendimiento, excepto que si está en la categoría del local que tiene mayo, donde va a ocurrir eso simplemente porque así es como funciona el local. Ya sea, por ejemplo, la gente no está entrenada, o sea, por ejemplo, la persona que nos recibió nos dijo, tienen que esperar, ¿no?
no nos dijo, por ejemplo, pues, es tan simple como decir, ¿saben qué? Hoy día hay un lanzamiento, estamos con harta gente, por tanto hay una pequeña demora en la atención. Y si quieren, pueden esperar. Ah, son grandes los samples. Oye, mansos samples. ¿Está bien ahí? Sí, por lo que entiendo, esto sería... De izquierda a derecha es Electra, Electra, Bahía, Brazilian... La Vibe fue la otra, ¿no? Vibe, al final, sí. Claro. Dije. Ya, muchas gracias. Ahí está la Vibe. Sí, esa es Melco. Permiso. Gracias. Chicos, ¿le explicaron la cerveza? ¿O les dijo más o menos cuáles son? Sí, Vibe, Brazilian Wax. Claro. Esta va a partir primero con las Kettle Sour. Son cervezas más bien ácidas, provienen mucho de fruta, que también son bien ácidas. ¿Ya? La sensación que vas a sentir son más efervescencia, una cerveza que es más aperitiva, te aconsejo. Por eso igual las pongo del principio para que sean como de entrada, ¿vale? La Electra es la primera, tiene frambuesa, yuzu y maracuyá. Tiene 6 grados de alcohol, bien ácida. Y la segunda ya sería la Bahía, que o sea, contiene mango, lima y guayaba. Perdón, maracuyá. Y la va a sentir más como la cáscara de la lima, ¿vale? Ahí sí se escapa un poco. Yo encuentro que la Bahía es un poco más ácida que la Electra un poquito más redonda. La tercera cerveza es la Brazilian Wax, es una Juicy IPA, 5,8 grados de alcohol. Es una IPA un poco más jugosa, bien lupulada, un poquito más suave en lo que es amargor, diría un amargor medio. Y ya la última cerveza es la Vibe, si no me equivoco. Sí. Vibe, sí. Vibe. Es una doble face IPA, pero con notas sour. Esa sí tiene 8,5 grados de alcohol. No se siente mucho el alcohol por el tema de que tiene esa nota un poco a guayaba, mango, hace que sea un poquito dulce, pero sí es como una cerveza un poco más experimental, como el cuerpo de una doble face IPA con una nota un poco sour. Una pregunta, ¿debería yo esperar un poco que sentí bien alguna de estas? No, mira, yo te recomiendo igual, claro, mira, te recomiendo que partas con la sour, pero sí no dejes que pierda mucha temperatura la Vibe. A mi parecer encuentro que se torna un poco más dulce, frutada, cuando pierde un poco más de temperatura y como que se pierde un poco más como el lado doble case, como de cuerpo de cerveza. Sí, pero en realidad eso es el tema de gustos también, o sea, yo encuentro que igual casi todas están bien en temperatura. Las primeras, las sour, son perfectas a la temperatura que sale. Ya, eso. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, para terminar la reflexión, generalmente un bar cervecero como lo es Tomaico, al parecer también con este mismo, el Tamango, desde su inicio ya tienen considerado todos estos detalles. Tienen considerado, por ejemplo, tener el sampler, tienen considerado tener gente preparada con conocimiento acerca de cada una de las cervezas que sirven, y todo lo otro que ya hemos mencionado en todos los videos que hemos hecho de este tipo, donde hemos visitado bares y todo eso. Y cuando un local que no está preparado, ahí es donde cae, digamos, la categoría donde generalmente no se atiende bien, o quizá no se atiende bien para el estándar, entre comillas, de uno, donde, como hemos visitado bares donde sí atienden bien, uno hace la comparación. Es como inevitable no hacer esa comparación. Quizá pues que sea el 236 Beer Garden un local normal, entre el estándar de bar común y corriente, la gente no se fija en detalle, no sé, pues si se demora mucho, o qué cerveza tiene, en qué copa sirve la cerveza. Claro, es que discúlpame que te lo diga, pero te lo tengo que decir. Tú eres una persona, un borracho ilustrado, ¿no? En buena. Sí, borracho ilustrado, pero uno, como dice el dicho, cuando uno quiere gastar dinero en cerveza artesanal, uno puede elegir dónde gastarlo.
y obviamente uno no lo va a gastar en un local donde no atienden bien. Uno va a un local donde atienden bien, donde la atención es rápida, hay variedad de comida, es agradable, es como de sentido común finalmente. Hay que valorar la plata. Sí, pues sí, uno no va a estar gastando plata en cosas. Pero eso es para. Donde no está. Pero eso es para la gente que tiene plata. Porque pero hay todo, otro tipo todo. De personas, ¿cachai? Que le da lo mismo tragar lo que sea. Porque tampoco nos tienen mucho más. Mira, ya llegó la comida. ¿Qué es eso? Yo se lo paso. Muchas gracias. Que disfruten. Wow. Más de... Chao, gracias.